es la 25ª temporada de Baluarte, muchos años ya, ¿eh? Javier Lacunza es el director gerente de la Fundación Baluarte. ¿Qué tal, Javier? Buenas tardes, ¿qué tal Buenas estás? Tardes. Casi nada, ¿eh? Ya tantas temporadas, ¿verdad? Buenas de plata. ¿Eh? Efectivamente. ¿Y con qué número de espectadores tenéis ya calculado, ¿no? El número de espectadores total o al menos del último año, por hacernos una idea. Sí, ¿no? Sí, sí. Contamos los espectadores y los asistentes todos los años. De hecho, es un parámetro muy, muy importante de medición. El año pasado, a lo que son espectáculos culturales, 165.000. Más o menos en la media de los años de usuarios de Baluarte, en la parte cultural y en la no cultural, son unos 300, algo más de 350.000 al año. Y el año pasado, 2014, hicimos un poco lo que es el récord de los 12 años de vida del edificio. Hicimos 410.000, de los cuales 165.000 son culturales y el resto, aproximadamente 255.000, son pues ferias, congresos, eventos, reuniones, etcétera. O sea, claro. Eventos no culturales. A ver, ¿y todo esto a pesar del IVA cultural? Bueno, el IVA cultural es complicado. O de la mano del IVA cultural, ¿eh? Sí, bueno, afecta mucho, lógicamente, a la cifra de ingresos por entradas, pero bueno, pues hemos procurado desde 2012, cuando empecé, diversificando oferta, entrando en colaboraciones. Tú puedes actuar desde un punto de vista de lo que es la programación propia del auditorio, sí. Allá donde tú defines los artistas, los precios, las promociones, etcétera, etcétera, pero también puedes actuar desde la operación de terceros. Ten en cuenta que Baluarte, al contrario de otras superficies, como puede ser el Gayarre, solamente el 35% de lo que ofrece es programación propia, el 65% es programación externa, ¿no? Pero bueno, también sobre esa programación externa puedes trabajar facilitando, explorando nuevos géneros, etcétera, etcétera. Entonces es una doble vía sobre la que actuar en lo que es la oferta cultural que percibe, porque mucha gente pues ve el Baluarte y piensa que todo es parte de lo mismo. Hay una diferenciación muy grande entre lo que tú programas y lo que programan terceros, ¿no? Exacto. Bueno, hoy nos vamos a centrar en lo que programáis, ¿verdad? Eso es, que es la temporada actual, de octubre al mes de enero de 2016, donde vamos a tener, bueno, pues lírica, danza, teatro, música, un poquito de todo, ¿no? Con el musical Sister Act, por ejemplo, ¿no? Tan visto en muchos rincones del mundo y que recala también en Pamplona. Al final, lo que nosotros tratamos de hacer allá donde sí programamos es tratar de tener una propuesta diversificada en géneros, ¿eh? Tratamos de que las cinco artes escénicas, tal y como se definen, pues estén presentes: la música clásica, la música amplificada, música moderna, el teatro, la danza y la lírica. ¿Eh? Y procuramos tener pues un poquito de todo. La temporada 25, como no podía ser de otra manera, siendo un poquito especial, pues tiene ahí un cierto gusto a mejores éxitos, ¿no? Hay algunas figuras que repiten, como es el caso de Cecilia Bartoli o como es el caso de Filip Jaruzelski, que son dos primerísimas figuras a nivel mundial de la lírica. Y luego, como tú decías, pues tenemos Sister Act, el musical principal de la temporada. Tenemos La viuda alegre, que es una opereta, que es algo de esta opereta, entre el musical y la ópera, ¿no? Al final la opereta pues tuvo su influencia en el musical de Broadway, ¿no? Y al final el formato, aunque tú leas opereta, casi más obedece a lo que un espectador identificaría casi como un musical, ¿no? Sí. ¿Quién protagoniza esta opereta? Bueno, la protagonista principal es Natalia Millán, es una producción del Teatro Arriaga, comandada por Emilio Sagi, y es el cierre de la temporada, es 22 y 23 de enero, y bueno, pues es broche de oro a lo que esperamos que sea una temporada pues del agrado del público, que al final es a quien nos debemos, ¿no? Claro, bueno, aludías a Cecilia Bartoli y también a Jaruzelski, ¿no? Que ya los hemos conocido aquí en Pamplona. Quienes no conozcan bien la obra de este artista, yo creo que estarán interesados en conocerlo, ¿no? Estamos viendo ahora sus imágenes, Javier. Es una voz única, hay quien dice que es el mejor contratenor del mundo. Esto siempre, bueno, pues para gustos están los colores, ¿no? Lo cierto es que Filip Jaruzelski vino, si la memoria no me falla, 29 de octubre del 2013, con una selección de piezas barrocas, y Filip Jaruzelski fue una tarde muy especial. Levantar al público de sus asientos en una sesión de lírica no es sencillo, y él lo consiguió, ¿no? Es un contratenor francés muy joven, una persona que ha hecho una labor de investigación, que se ha metido en muchísimas más cosas, aparte de lo que es el típico repertorio barroco. Y bueno, pues yo pienso que es una oportunidad, y además viene con Partenope, que no es un recital, es una ópera en versión concierto, y Partenope de Händel
pues dentro de lo que son las óperas de Händel, es una ópera poco vista, ¿no? Es una ópera bufa, sí. No sé si es la única que tiene Händel en su repertorio de óperas, y yo creo que es una posibilidad muy, muy interesante, de la que yo destacaría dentro de la temporada, sí. Aunque es todo muy bueno, pero claro, esa en concreto yo la destacaría. ¿No? Sí. Y el Ballet Nacional de Cuba, dirigido por Alicia Alonso, también vuelve a Baluarte, viene a Baluarte. Sí, efectivamente, el 9 de octubre, además es el inicio, en esta temporada tenemos dos propuestas de ballet clásico, tenemos Don Quijote con el Ballet de Cuba y luego tendremos más adelante Giselle con el ballet del Gran Teatro Bolshoi de Minsk, de Bielorrusia. Ambas dos compañías repiten, ambas dos compañías 2012 y 2013, cada una de ellas hicieron visita con gran éxito, escenas muy coloristas, unas coreografías cuidadísimas, la expresión artística llevada a su máxima esencia. Recientemente salía una entrevista a Alicia Alonso, sí, al inicio de la gira, uh-huh, precisamente del Ballet de Cuba en los teatros del Canal de Madrid, y bueno, yo creo que el ballet clásico, que además es una disciplina que tiene muchísimo éxito de público en Pamplona, uh-huh, ahí hay una labor que están haciendo las escuelas de danza muy grandes. Tú, si vas a ver ballet clásico, verás a muchos chavales, sí, jóvenes, incluso niños en algunos casos, y eso es muy positivo. Y bueno, pues yo pienso que dos propuestas muy, muy, muy interesantes. Claro. Bueno, y se va a conmemorar el 150 aniversario de los FEM Pamplonés también. Uh-huh. Cerramos lo que ha sido nuestro... Bueno, desde la Fundación hemos procurado ser compañeros de viaje del Orfeón en este año tan especial. El 1 de febrero fue el Requiem de Verdi con la London Philharmonic, que formó parte de la temporada del otoño pasado. El 19 de marzo, día grande, con Valery Gergiev, la novena sinfonía de Beethoven. Y cerraremos repitiendo el concierto que dio el Orfeón junto con la BBC Philharmonic y con Juanjo Mena, el mismo director, en los Proms de Londres, en el Royal Albert Hall, el 1 de agosto. Es una obra sinfónica impresionante, durísima para el coro. El coro, el momento en que más, la mayor pausa que tiene son 45 segundos, es extremadamente exigente en todas las tesituras para todas las cuerdas, y además pues fue motivo de una sonora ovación nada menos que en el Royal Albert Hall, que se dice pronto. Así primer es. Coro español en actuar en los Proms de la BBC, en los 121 años de historia de los Proms de la BBC. Qué orgullo, ¿verdad? Por supuesto, un pamplonés. Desde luego. Pues, lógicamente. Y artista, ¿no? También, ¿no? Bueno. También. Bueno, los precios, importante siempre, ¿no? Vamos a tener en cuenta, suben los precios, ¿no? Se mantienen, ¿cuál es la franja más o menos de lo que se puede pagar cualquiera de estos espectáculos que hemos citado, Javier? Estamos en precios que parten desde los 18 euros, tenemos las fórmulas de abono habituales, los abonos completos con un 20% de descuento, abonos parciales, este año además hay un abono parcial un poco especial, que es abono de viernes, que nunca habíamos tenido esa posibilidad, hay tres obras en viernes, y luego tenemos el Baluarte Joven, que es el programa de descuentos para detentores del carné joven, que supone entrar a un 30% del coste, a un 70% de descuento, por lo tanto tenemos precios desde 4 euros para los jóvenes. Bueno, pues atención, en la página web está todo, y baluarte.com, ahí se puede comprar, en Twitter, en Facebook, en todos los canales, ¿verdad? Muchas gracias, Javier Lacunza. Hoy nos quedamos con esto, aunque hay mucha más actividad en Baluarte, además próximamente un congreso muy interesante, bueno, de innovación, pero eso ya lo iremos contando en otros formatos. Hoy nos fijamos en la temporada hasta el próximo mes de enero. Javier, suerte, gracias y un saludo a todo tu equipo. Muchas gracias. Hasta pronto. Hacemos una breve pausa ahora y seguimos contándoles otras historias. Enseguida viene Fermín Martínez, nos presenta las principales películas que podemos ver en el Festival de Cine de San Sebastián este fin de semana, y también los estrenos del fin de semana, Everest, Edén, y también ve la película sobre Bárcenas dirigida por David Lundain.